Buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la tercera sesión de clase del curso de gestión y administración web. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, en pantalla estoy mostrando justamente el punto donde nos hemos creado la clase anterior, ¿no? Estamos justamente creando un código en PHP e imprimiendo algunas variables. ¿Verdad? Que es lo que tenemos aquí al alcance, ¿no? Bien, voy a proceder a cambiar a pantalla completa. Voy a desarrollar continuamente la actividad, ¿verdad? Entonces, pues, comento. Acá está la aplicación de Visual Studio Code, el código que nos hemos quedado exactamente. La diapositiva donde hemos estado trabajando. Y ahí, pues, lo que hemos hecho es ejecutar. Actualizar. Bien, vamos a este punto. Pero para llegar a esto, tenemos que tener la aplicación de OneServer en ejecución. Perfecto, está OneServer en ejecución. Vamos al navegador de turno que sea más agradable para nosotros. Y digitamos solamente localhost. Localhost. Se han actualizado los componentes de Perfecto. Windows. ¿Se va? Localhost. Y por aquí dice sus proyectos, ¿no? Indica que el proyecto se llama PHP. Así se llama el proyecto. Perfecto. Voy aquí a copiar entonces localhost barrita y pego lo del proyecto. Enter. Perfecto. ¿Qué pasa? Nos envía justamente a nuestro repositorio, donde se encuentra nuestro ejercicio. Pues ejercicio 1.php indica que es. Perfecto. ¿Qué pasa? Poner un poquito de zoom esto. Y acá estamos. Como vemos, ¿no? Los datos son aleatorios. ¿Qué nos vamos a quedar? Este punto. Los datos aleatorios. Tal cual. Ya está. Bien. Entonces, vamos a seguir. Por acá indica el ejercicio anterior que estamos modificando. El eco con lo que es costo por hora. El costo por hora indicado. Bien, vamos a ver ahí entonces. Un eco más. Eco, comillas, el costo por hora. Bien, el costo por hora es espacio, como esto es una etiqueta, va dentro de las comillas, como siempre. Etiqueta para resaltar el valor que tengamos, strong, strong. Bien, cierro la etiqueta, espacio, punto, la variable, en este caso se llama costo hora y pues comillas, esta etiqueta que hay que cerrar, strong, cierro la etiqueta strong y también genero un salto de línea. Y bueno, el que está en PHP, punto y coma, por sintaxis, no olvidar guardar, ¿no? Listo, complementamos ahí. ¿Algo más en especial? Bueno. Vamos a ver el formato y todo ello. Pero todavía no. Vamos a guardar, vamos a verificar cómo lo muestra el navegador en este caso. Clic derecho, vamos a volver a cargar. Y nos indica, ¿no? El costo por hora es de 13. Bien, quiere decir que por aquí he olvidado poner los dos puntitos. Uno. Guardo. Verifico, a ver, esto de aquí, que parece cada rato. Vaya barrita. Guardo, actualizo y ya está. Bien, pero hay algo más aquí. Sugiere usar la función number format. Muy bien, a ver, vamos a usar la función number format.
pero sin adelantarnos tanto. También este paso, primero lo que se realizó es la implementación. ¿Y cuál fue el resultado de esta implementación? El eco. Pues este es el resultado del eco. Muy bien, vamos entonces a generar la captura e informar lo que está pasando aquí. Bien, se genera una línea de códigos. Este es el resultado obtenido. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Aplicar la función number-format. Vamos a ello entonces. Voy a aplicar la función number espacio. Voy a ver bien esto. Ok. Number format. Ahí está. Number format. Bien. Permite generar la captura. Lo que hay en detalle. Parece que algo se está filtrando acá en las capturas. No. Ah, bueno, ahora. No. Parece que sí. No me estoy confundiendo. Ah, no. Está bien. Está bien. Pensé que era mi aplicación de Terabox que estaba en ejecución. Sí, acá sí se filtró. Bueno, no quiero que eso se filtre. Así que voy a hacer un pequeño cambio parcial con eso. A ver, un momento. Toma la ventana. Voy a cerrar temporalmente el Terabox. Listo. Ahora sí, continuamos. A ver, ¿qué pasó? Se salió la ventana esto. Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Decía que estaba en esta ventana, está ok. Entonces estamos aquí. Y tenía que hacer la captura. Esto aquí en el comando. Lo que está digitando. Ok, de la línea de códigos. Bien, entonces captura. Y ahí está. El resultado que tenemos es el siguiente. El costo por hora. Entonces, ahora sí. Vamos aquí. Ah, bueno. Creo que me adelanté otra vez en la captura. Sí. El costo por hora está bien. Estoy aquí. Debería estar acá. Este debería estar aquí. Bien, entonces. Voy a borrar parcialmente esto. Y ahí hago la captura. Muy bien. Vuelvo acá al punto que está con el number. Sí, pero debería creer que está en el menú flotante. No, no viene menú flotante esto. Otra vez. Esta es la idea, que el menú flotante se visualice. Perfecto, ahora sí. Se calculó con el menú flotante. Y bien. Por el resto, reemplazo por el menú flotante que sí. Es lo que quiero que se visualice aquí. Paso a paso. Entonces, ¿qué pasó? Se partió esto. Number, otra vez se partió esto. ¿Qué pasó aquí? Vaya. Yo quiero darle clic manualmente. Number format. Paréntesis. Paréntesis.
A ver, ¿qué dice la sintaxis por acá? A ver, nada más forma, variable, coma, ¿cuántas, la variable, cuántos decimales? Coma, dos decimales, coma, 0,0. Bueno, además no lo uso. Punto y coma. Ah, esta es la razón de la... los puntos decimales, entre comillas, aunque la coma decimal, que me confundía. Entre comillas, la coma, entre comillas, punto decimal. Separador de miles, separador de decimales. Esa es la estructura. A ver, verifico, es punto, pues coma. Bueno, lo puse al revés. Corrijo, punto, coma, entre comillas. Vamos a ver. Vamos a verificar. Clic derecho, volver a cargar. Y perfecto, ya está. Perfecto. Entonces, estando aquí, voy a complementar primero el código. Muy bien. ¿Dónde estamos? Aquí está el código. A ver. Y ahora el resultado de ello sería este de aquí. Muy bien. Listo, esto entonces ya no es indispensable. Retiro esto. ¿Y qué pasó aquí? A ver. Y tenemos sueldo, bueno, falta sueldo entonces trabajarlo. Bueno, sueldo el resultado de la multiplicación de todo esto. Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Enter. Y es echo. Comillas, veremos, ¿no? El sueldo es dos puntos, espacio, strong, punto. Ahorita todavía no tengo el sueldo definido, pero sí. Y me olvidé lo importante. No cerré la etiqueta. Pero bueno, no importa, es una situación. Y como vemos, pues el navegador lo considera. No tiene un efecto colateral por ello. Punto. Listo. Entonces, por el momento, quedaría el sueldo vacío. El paso. Usando esto de aquí de Strong. Por aquí, a ver. Ya. Esto del Strong también lo voy a pasar ahí. Sí, voy a corregir esto. No entiendo. Como si lo hubiera pegado esto encima. Sí, voy a rodar mi parte, creo que se lo estoy encima. A ver, ¿qué pasa aquí? Este strong. Strong, hay que corregir esto, uno. Esto, ¿de qué va esto ya? No debería estar aquí. A ver. ¿Qué pasa aquí? Desde aquí está el error ya. Este strong debería estar simplemente cerrado. A ver. A ver qué pasa aquí. Corregir todo esto.
Esto lo vuelvo a hacer un momento. Muy bien. Transarrón. Por acá que imprime. Costo por hora. Entonces voy a implementar acá una diapositiva más. Implementando la variable que no lo tengo todavía. Todo bien, ¿no? Entonces, se puede hacer algo muy práctico. Hemos cortado todo esto. Pongo la variable costo por hora. Aquí ya la variable costo por hora. Muy bien. Este es su resultado. Y aquí sí va. A ver, dando otra vez tú. Sí, costo por hora. Todo ya no es necesario. Tampoco. Resultado. Este resultado tampoco ya me sirve. Muy bien. Y ahora sí, ya el actual. ¿Qué pasa aquí? Ya. También voy a regir. Entonces, aquí ya nuevamente la captura, pero con corrección. Entonces, tomaría un punto, un espacio, y le pondría aquí cambiar forma, y ahí tomaría la captura. Correcto. Y ahora sí, eso tiene sentido. El resultado, volvemos el number format. No, aquí. A ver si el number format implementado. Paréntesis. Bien. Y ahora sí, tenía el number format completo. Coma, comillas, punto, coma, comillas, y coma, un tico más. ¿Cómo se aquí? No me confundo ahora. Verifico, me confundí. Me confundí, era al revés. Muy bien. Coma. Punto. Guardo. Y ejecuto. Sale otra vez un error. Igual. Bueno, no será mi error acá. Ah. Claro. Coma comida 2. Se le puede que tengo que faltar aquí. No, no se corrigió. Era, estaba correcto. Era punto. Otra vez. Se enredó. 2. Coma. Punto. Coma. Ya. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, estoy bien. Me voy a confundir en algo.
Otra vez me he confundido. Ese era dos comillas, punto, coma, comillas, coma, paréntesis, punto y coma. Vamos a confundir toda la sintaxis. Yo otra vez me confundí la sintaxis. A ver, ¿qué pasó? Claro, pues que esta cosa de bien. Pues está ahí. Claro, está todo mal. Ok, desde aquí ya estoy cargando con entonces. A ver. Number four. Ya, ahora sí. Paréntesis. Perfecto. Vamos a hacer cuál es el error. Si es que hay un error aquí también. Otra vez con la coma, seguro. Así debe ser el coma primero y el punto final. Ahora sí debe ser eso. A ver. ¿Qué me he confundido? Nada. Otra vez me he confundido. A ver. Variable 2. Me estoy confundiendo acá en sintaxis. Punticoma. Ok. Tengo una captura para ver de repente. Cosa por hora. 2. Number format. ¿Qué puse aquí? Number format. Number format. Ok. Variable 2. Ah. Vaya error de novato de boca. Son las variables. Cualquier cosa. Ya. Variable 2. Punto. Punto. Coma. Una variable que me confundo, creo que es un red. Bueno, ahora se debe estar ok. ¿Qué PHP que se quejaba? ¿Y ahora cuál es su queja? A ver. Strong. Bueno, a ver. Punto. Comillas. Cierro el strong. Te trato con ese en el strong. Strong. ¿Ya? Pero la situación más que number format, variable 2, punto, coma, coma. Variable 2, punto, coma. Ah, otro error. No cierro la etiqueta, no cierro la otra etiqueta. No veo errores ninguno. A ver. ¿Estás corregido esto? Error inesperado. El día 28. A ver qué pasó aquí. A ver qué pasó. Profesor, Sí, no ha adelante. cerrado el PHP. Ah, cierto, cierto. Porque recién la foto me he hecho un Android. Y... Gracias, gracias. Hola a todos. ¿Qué pasa para que al final? Por corregir algo. Tenía todo enredado, gracias. Bueno, tanto lío. Y al final, pues nada, está, al final la captura ya estaba hasta hecha. Así yo me enredo solo por nada. Bueno, voy a tomar la captura otra vez. Esto, pues, es la captura del ejercicio, ¿no? Ya. Entonces, pues nada. Me enredo un montón por nada aquí. Entonces, pues, esto debía estar aquí más bien. Esto debía estar abajo, vaya. Debía haber visto esta última captura y vaya, listo. Ya, a ver, ¿qué sucede aquí? Pausa esto y por aquí indica que otra vez vamos a ejercicio. ¿Qué hace este ejercicio? A ver. Ejemplo 2. Esto no cuenta. Esto no cuenta. Vamos ahí. Listo.
Ah, otro ejercicio. Pensaba hacer donde me enredé por nada, enredé cruz en todo esto. Esto, mira esto lo que quiero hacer aquí. El sueldo. Un enredo, ¿cómo cerrar esto? Vamos todo de cero. Todo de nuevo. Yo ya trabajo. Insisto. Eco, y acá como está. El sueldo es los puntos, espacio, etiqueta, strong, punto, comillas, se lo hubiera hecho mucho más práctico hacerlo. Strong, y para no olvidarme, cierro etiqueta. Un salto, no es necesario porque esto ya termina, pero bueno, punto y coma, indispensable. Recomendación, guarden y prueben, por más mínimo sea el detalle. Eso lo es. Perfecto. Entonces, comprobado, vuelvo a hacer las capturas por acá. Uno, el resultado de esto es el siguiente. Listo. Correcto. Para no enredarme otra vez como la. Vuelvo al código y está todo servido. Simplemente lo que hago es copiar y pegar, pero lo voy a transcribir. Espacio, espacio. Espacio. A ver. Lo correcto es poner un format, paréntesis, la variable, pues no lo tengo aún, sería pues variable. Sueldo, supuestamente, lo no tengo ahorita. Sueldo, coma, si sale esto de aquí, me deja ver. Necesito ver. Variable sueldo que aún no tengo, repito, dos, coma, comillas, punto, coma, comillas, coma. Listo. Esto sería el punto. Esto es lo que empecé a hacer, solo que me olvidé de cerrar la etiqueta y bueno, ¿que sale un error, no? Bueno, posiblemente sí, porque no hay variable. Ahora sí, posiblemente que no tenga un error, de hecho. No hay variable. Se va a quejar, ¿no? ¿Qué variable? ¿Qué está usted sugiriendo poner que no hay? Ahora sí, el otro sí me confunde. Pero bueno, esto sí. Entonces, pues, bueno, al cerrar la variable, ¿no? Voy guardando. Guardando y vamos a crear la variable pues sueldo. Entonces vamos por acá arribita, creamos la variable sueldo. Sueldo. ¿Sueldo va a ser igual a quién? Bueno, pues en las variables días, sin duda, espacio multiplicado por la variable horas, sin duda. Por la variable costo hora y pues el picoma. Guardo, tengo que probar. Bien, igual sale un error acá. Tenía 29, perdón. A ver, ¿cuál es el problema? A ver. Ah, otra vez con este. Siempre equivocándome con este. Number, number. ¿Qué pasa? Sí, bueno. Ya. Total, fatal. No importa, se lo corrió un momento. Miren lo que está bien. ¿Qué es esto? Y el resultado de esto es esto que está ok. Perfecto, ahora vamos a retroceder por acá. Y a corregir lo que debía estar bien hecho, pero me volví a confundir. Así que esto parcialmente lo voy a eliminar.
solamente para hacer la captura secuencial. Y ahora sí. Perfecto. Perfecto. Y ahora sí. Dejo el código como debería estar. Guardo, vuelvo a verificar que todo esté ok. Listo. Y por si las dudas, le pongo una captura más. Quedo. Bien, hasta ahí el ejercicio. Listo. Completo. A ver qué pasa por acá ahora. Ojalá tenga el dispositivo en blanco. Dice, por ejemplo, 2. Bueno, vamos a partir de ejemplo 2 entonces aquí. Retrocedo. Para que no trabajo como ejemplo 2. Cierro esto. Y bien, 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 bien. Genial, voy a hacer ahí el empalme con esto. Empalme, hace que pues, está en blanco. Comenzamos con el ejemplo 2. En mi caso lo será el ejemplo 2. Vamos a seguir la secuencia. Entonces, pues, de esta manera, cliqueamos. Expandimos el editor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Expandido el editor, vamos a ir a la opción que se llama Nuevo Archivo. Perfecto, nuevo archivo. Y vamos a crear un nuevo archivo. Ahí está el paso. Nuevo archivo. Nuevo archivo. Para que sugiera un nombre. Bien, ejercicio 2 PHP, sin duda alguna. Es lo que vamos a hacer. Guardo unas diapositivas en blanco. Y bien, pues. Entonces borro el problema, vuelvo a hacer aquí. Y lo renuevo el ejercicio. Guión abajo 2.php. Captura de esto. Muy bien, ahí está. Entonces, en el momento que usted presente sus evidencias, pues orden. Debe estar esto muy, muy ordenado. Estoy haciendo todo secuencialmente. Este archivo se lo voy a volver a enviar. Actualizado. Bueno, le hago un clic. Con todo el punto y coma de las cosas. Está que se ordenó. Ha estado desordenado. Parece. Bueno, en fin. Está. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. ¿Qué nos toca con el ejercicio 2? Ah, bueno, de hecho hay que mostrar esto. Salir de aquí. Bien, el detalle de formalidad que hay que tomar en consideración. Entonces, pues, vamos al navegador. ¿No? Así se encontraba. Tomo la captura como se encontraba. Y ahora la captura como se debe encontrar. Y para llegar a ese punto tenemos que actualizar. Ya está, ¿no? Tampoco voy a exagerar con una captura de esa de actualizar, pero bueno, ahí está, actualizar el material. Muy bien. Me sugiere que vamos a trabajar directamente, pero como vemos acá, no crea estructura HTML. No, no lo considero muy formal hacer eso. Está bien, ¿no? Se puede trabajar directamente, pero repito, no me parece formal trabajarlo de ese modo. Uno, voy a ocultar. Dos, voy a dar un poco más de zoom a esto. O dos, creo que ahí está. Esté medianamente visible esto. Un poco tan extendido. Tan expansivo. Porque si no, tampoco vamos a ver bien de qué va esto. Bueno, entonces, vamos aquí a HTML. Vamos a explicar HTML. HTML 5, así vamos a traer la captura, que quede claro cómo se genera automáticamente la estructura del HTML.
Comienza lo sencillo de toda la clase. Bien, procedo a guardar. HTML5, HTML otra vez. Entonces, era dos puntos. Bueno, ahí está la estructura. Y apenas la estructura se manifiesta, vuelvo acá a capturar. Está todo el ejercicio paso a paso, paso a paso. Tal vez me confundí, tal vez me salté un paso, pero bueno, creo que es lo mínimo si me pasa hacia eso. Bueno, a ver, nombre, pues, ¿qué va a ser esto? ¿De qué va esto? A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Calcular el sueldo otra vez. A ver. Ah, vale. Vamos a calcular el sueldo, pero es un formulario ya externo. Claro, no había olvidado hacer el de este ejercicio. Mucho todo desde un formulario interno. Ya, entonces vamos a poner aquí. Mayúscula. No me lo confirmamos. Calcular el sueldo. Y le ponemos aquí un evento. Post, que no se usa. Parece que sí. Me adelanto. ¿Dónde estás? Vale. Perfecto. Bien, entonces vamos a calcular con el evento post. Y el otro evento es jet. Vale, jet es interno. Básicamente algo muy parecido. Okay, otra vez que no confío. Muy parecido a lo que hemos hecho en ese momento. Calcular el propio formulario es un jet. Como que pues tengas una duda y automáticamente te encuentras una solución por ti mismo, ¿no? Algo por decirlo es trabajarlo con JET. El POST es como cuando ustedes pregunten algo, ¿no? O soliciten algo externo. Eso es POST, el evento POST. Posterior, el otro evento interno o de la misma web. Ya, un detalle, otro detalle. No, algo más podría cambiar. Creo que no. Genial, de acuerdo. Guardo esto. Muy bien. Sí, esto ya lo explico a detalle ahora que lo empezamos a codificar. Bien, entonces, va bien esto, paso a paso, con el nombre que tiene que llevar. Ya está la estructura. Vamos acá no genera estructura y así genera estructura. Y vaya, entonces, H1, calcular el sueldo con método POST. Voy a trabajar así. Así lo voy a renombrar para que veamos la diferencia entre el ejercicio anterior. Pues tranquilamente podría copiarme todo el código, pero quiero explicarle de cero cómo realizarlo todo esto. Así que, bueno, vamos con ello, H1, directamente le pongo el H1. Tampoco voy a exagerar tanto en tomar captura, porque esto es conocimiento elemental de HTML. Pero tampoco voy a saltar tan rápido todos estos detalles. Entonces, voy aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, si puedo poner en mayúscula, no hay ningún problema. Para que resalte para el que va a ver, pues, en ese caso, pues, el cliente, ¿no? El usuario. Pues, ya está calculando el sueldo, o variar, el problema, calculando el sueldo con PHP y el evento, comillas, es un texto, el problema, comillas, esto va en la web, post, punto. Vamos a ver, guardamos, ¿qué tal si ver esto? Siempre verifiquen. Eso que trabajando con PHP, que es sencillo, por una cuestión de etiqueta, me hice un rollito ahí. Una pequeña traba, me hice así. Y otra vez con el sueldo. Con sueldo la mía, quitarle aquí las cosas. Bueno, ahora que me dicen, para que volver a hacer todo esto. Calculando o cálculo de sueldo. Deriva el tiempo que quieras. Definir, indefinido, como desees trabajar. Lo importante es que pues, el mensaje tenga sentido. Uno, que se vaya. A ver, calculando el sueldo con PHP y el evento post. Con el evento post, creo que será mejor esto. ¿Sí? Y eso depende de quién te ve cada uno. Bien, calculando. Vamos a poner muchas más formas de eso. Cálculo.
el sueldo de PHP con evento pulsante. Con evento pulsante. O calcular, vale, ya calcular el sueldo. Calcular el sueldo con PHP. Ya no sería convención redundante. Calcular el sueldo en PHP usando el evento post. Sí, pero también ponerte mayúscula, como que muy, muy fuerte esto. No resalta mucho. Así que lo voy a editar. ¿Sí? Rapidísimo, me voy a Word. Le paso esto a Word. Documento en blanco. Paso a Word. Le pongo Word aquí. A ver, quito formato. Perfecto. Puesto el punto que le faltó. Selecciono. Y a ver, esto es ya. Mejor. Esto es. Bueno, ahí está. Esto. Esto lo paso a mayúscula. ¿No? Queda bien. Esto también es el privilegios. Resulta PHP. Y listo, quedó. Ahora sí, me voy acá. Congelo todo esto. Esto netamente depende del criterio de cada uno, ¿no? No sé cómo consiguen ustedes mejor su diseño. Y de mayúscula, minúscula, nombre propio. Creo que aquí se vería mejor. Creo. Vale, esto lo pide en el título. Ah, no hay problema. Quiero que lo reemplazo. Ahora, ahí está. Ok. Y pasó todo lo que hice. Quería un copiar y la canción, pero si avanzo, debe estar en memoria. Me borró todo. Ahí ya. Me borró todo porque hice una serie de cosas. Bueno. Genial. Esto no borré ni el Word. Bueno, no hay problema. Tendré que hacerlo otra vez. A ver. Era un control C y borré todo lo que tenía en memoria. Calcular el sueldo. Ay, el trabajo se pagó. Calcular el sueldo. En PHP. Usando método, voy a cambiar así, voy a cambiar. Voy a cambiar de argumento esto. Bueno, listo, se acabó. Ahora sí, guardo esto. Y lo único que quería hacer en realidad era cambiar un H2 por un H2, el H1 por un H2, porque está demasiado grande. Pero le di otra cosa y bueno. Reestructuración de datos. Vale, mucho mejor. Ya, calcular el sueldo en PHP usando el método POST. Más puntual. ¿Y qué pasó? Porque no estoy tomando captura esto. Ya, estoy evidenciando lo que hago. Calculando el sueldo con PHP en el evento POST. Igual, no es evento, es un método. El evento es un resultado que genera. El método es la acción que tú haces. Yo me confundí también en la definición de la acción que estoy haciendo. El procedimiento, en pocas palabras. Sí, a ver, por si las dudas, a ver. Me estoy confundiendo tal vez. A ver, vamos a preguntarle a Google. Método post y jet. Evento, como estoy invadiendo ahorita al final. ¿Qué tipo son métodos? Ya, de hecho. Decía yo. Y ponía evento. Esta es la reacción que uno conlleva pues, en la web. Que estaba. Bueno, ahora es que me equivoqué. Lo pude corregir. Y otro disparate iría por acá. Bueno, esto lo centraría con un center. Pero pues eso, mejor lo voy a HTML a CSS y lo hago. Pero bueno. Nada, otro lío, eso, otra cosa. El título va bien. Está correcto. Tiene sentido. Congruencia lo que hago. Y ahora sí, viene. Dice, dado los días trabajados, bla, bla, bla. Bueno, voy a digitar todo esto otra vez. Entonces, voy por acá. Por aquí, por acá, por allá. ¿Sí? Le doy otra etiqueta. La etiqueta P.
Listo. Recuerda que la etiqueta sea en minúscula. Okay. En minúscula, genera etiqueta. Dado los días trabajados horas, coma, bueno, aquí está bien. Trabajar, que supone que esto es otra web, ¿no? O si el usuario no tiene ni idea de lo que está pasando por aquí. Tener pues empatía con ello. Las horas trabajadas y el costo, la hora, calcular el sueldo de trabajador. A ver, esto ahí, maximice eso por aquí. Bien, 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 bien. Esto quiero que esté dentro del espacio. Ok, vale, ya compraría. Genial. Entonces, dado los días trabajados, las horas trabajadas y el costo por hora, calcular el sueldo del trabajador. Punto. El punto final aquí. Ya, primer punto. Toda esa información que yo estoy generando en diferentes párrafos, bueno, un párrafo en diferentes líneas o renglones, no se va a ver así. Etiquetarte todo muestra es una caja contenedora que todo lo muestra de esquina a esquina, de extremo a extremo o de margen a margen, si lo quieren ver de esa manera. Bueno, no ver, sino puedes hacer mención en ello, ¿no? Y bueno, pues vamos a mostrar un botón. Primero, ¿cómo va el producto? Ahí va. Ahora, como el producto se va a ver, la web se va a actualizar con mención a lo que estoy haciendo aquí. Quiere decir, pues, que esto se va a ver de esquina a esquina, de margen a margen. Pero como el texto es pequeño, no va a resultar o desbordar en tal caso. Pero tampoco, tampoco esto va a generarse con salto de línea. Porque no he hecho ni un salto de línea aquí. Te lo he organizado para que visualmente tenga mayor comodidad. Pero eso no repercute, excepción que ponga medias. La excepción que quede saltos. Pues texto que no he hecho. Tampoco lo veo necesario ahorita. Bueno, entonces esto ya no sirve. Adiós. Ya no sirve. Lo he utilizado. Es el mío. No, voy a hacer arriba. Bien, se sigue por acá. Ok, guardo. Dije que vamos a trabajar con un formulario. Muy bien, voy a crear el formulario. Entonces, por aquí, voy de la P. Un form. Y como vemos, ¿no? Tenemos el from con algo muy, muy interesante. From con método get. Trabajo interno o post trabajo externo. Entonces, si vos trabajas con un PHP que esté internamente incrustado o el servicio de web que va a evaluarnos, que básicamente eso es lo que va a generar, va a ser una evaluación interna o una evaluación bajo un archivo externo o la vinculación o admisión o evaluación, etcétera, operativa que hagas de PHP, una hoja externa o que la hoja del PHP que esté dentro de este mismo ejercicio 2. A eso se refiere el JET, ¿verdad? El JET es que está dentro. Pues arriba, abajo, al costado, al lado, no sé dónde lo debe poner. Pero vaya, que es el JET. El JET va a estar dentro del mismo documento, vamos a decir. Y el POST, pues lo busca de una hoja externa de PHP. Bueno, no hoja, documento, como le llaman, ¿no? Vale, es relativo calificativo que le demos. En líneas generales, ¿cuál sería lo recomendable? JET, POST. Depende. ¿Cómo así que depende? Si tú quieres generar una regla, una cláusula, una normativa, una política, un protocolo, quiere decir, únicamente quiero que ese código PHP funcione para esta web, punto final. Entonces, vale, pones un JET y ahí, solamente para ello funciona. ¿Sí? Pero,
Com, punto final. Pero si tuvieras que ese evento, me están dos cosas en mi cabeza. Si tú quieres que este código de PHP, ¿okay? Esas líneas de PHP, funcione para el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, temas web, pues es una variedad de servicios web, ¿no? Aunque sea uno, vamos a poner, ¿no? Se genera un script, una línea de código de PHP que transforme, pues, monedas en texto. Entonces, pues la persona, como si fueran recibos, ¿no? O aquí que se llama, hacen pagos, los voucher, no. Tiene este nombrecito, bueno, cuando te van a pagar por el banco y tienes que, pues, recibir un pago con estas boletas, se fue el nombre o sea, técnicamente que se llama. Bueno, el contexto es, tú pones 10.25, listo, que te imprima en texto, 10.25, tal, 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 céntimos. Entonces, si tienes una función en PHP y quieres que se funcione por cualquier sistema, entonces, de hecho, ¿no? Excelente, el post va a caer ahí. ¿Por qué? Pues, es una función que está en una hoja, funciona para cualquier ¿qué te digo? Pues, documento, cualquier archivo, cualquier web en PHP, cualquier sistema que lo requiera. Punto final, ¿no? Es de manera así muy global u universal. O universal. Pues, si no es universal en este sentido, totalmente, ¿no? Vale. Esa es la ventaja de trabajar con post. Dos, no te satura la pobre web, porque vaya web, pues si vos vas a cargar un servidor, al momento de tener el servidor y hacer los pedidos de solicitud, va a tener que cargar el HTML. Va a tener que cargar el HTML con o incluido, inclusive, con el PHP. ¿Cuántas líneas serán? Vaya. Con el CSS, con el JavaScript. Y si le pones ahí en librerías de. En de librerías. Cargado, te digo, wow, vaya, dolor de cabeza, ¿no? Como que alguien se quiera cambiar de aula, puede activar todas sus cosas, tienes que borrar todas tus cosas para mudarte de aula. Y cuando quieres mudar, otra vez mudarte. Y quieres salir otra vez, escriba todo. Pues, vaya, carga tremenda, ¿no? Pues se recomienda, pues, generar lo más puntual posible, lo más limpio posible, lo más asertivo posible. La línea de código, uno, el otro, el otro, el PHP. Otro, pues, JavaScript y otro, pues, aquí libre y aquí no hay trabajo. Ponele, pues, como un ejemplo esto de comenzar a gestionar, pues, va genial, ¿no? Porque, ¿cómo vamos a gestionar algo si no tenemos ni un formulario? ¿Cómo vamos a gestionar algo si no tenemos la noción de que el propio código puede ser interno o externo? ¿Cómo decir, no? Nosotros hacemos preguntas en clase. Ya, eso es un gen. Se da internamente. Nosotros hacemos preguntas, compartimos material fuera de clase. Ese es un post. ¿Sí? Cuando acabo esto, comparto la guía. Ese es un post. ¿Por qué? Porque lo estoy compartiendo, uno, posteriormente, dos, en un espacio en el cual tú puedes tomarlo cuando desees. El chat es ahorita, ¿no? Profesor, a ver, pues, si quiero poner un color, o si le pongo el H1, o le pongo el H2, o comparto esta la captura para tener mi asistencia, y pues voy anotándome en el grupo enviando, pues, mi avance. Envío mis datos y así tengo mi asistencia. Es un ejemplo de Jet, ¿no? Algo que trabajo hace un momento. El POT es por decir, ¿no? Que pues en el transcurso de la tarde me justifique, el profesor no puede ingresar a la clase por tal motivo. Le envío un mensaje en su privado, pero también envío una contracaptura por si, no sé, es indispensable enviar esto y hay una nota que hace sumar, o envío el archivo, etc. Es algo posterior, ¿no? Después, externo. No enviarlo al grupo, por ejemplo, ¿no? Sino que me hagas presente tu asistencia mediante el chat privado. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de post, ¿no? Y el chat, pues, que me enviesen el grupo. Los colores son válidos, ¿no? No hay problema. Puede ser algo personal, de hecho, de justificarte y, bueno, quiere que todo el mundo vea. Perfecto. Pues, en ese contexto va, ¿no? Tú puedes usar tanto un evento que, pues, compartir información en el grupo, pues, bueno, pues, normal, ¿no? Cuando me mi asistencia como todos los compañeros y los conocemos y bien. O pues hacerlo externamente, porque bueno, si no consideras que quieres hacerlo así, no hay problema, ¿no? Pero esa es la diferencia entre JET y POST que quiero marcar aquí, ¿no? Y lo que resalta bonito esto, lo que se captura, que eso da, pues, ¿no? Eso se muestra aquí. Qué interesante. Pues,
pues hay editores que me parece que no hace eso y uno tiene que pues, como se dice, estructurar todo. Acá no, pues. ¿No? Acá de, al post, digo, ya tengo la estructura del post. El post me dice, ¿qué post? Ese es el método. En línea general es la etiqueta del HTML, que es el from, me da un atributo, que es el donde respondió esto, action. ¿Qué acción quieres hacer? Me da el atributo de método, y por defecto está en post, y cierto. Aunque este, por defecto recuerdo que lo suele trabajar en mayúscula. Supongo que las normativas de que tiene hoy actual la 3W, el Wide Web World, que no puedo mencionar bien así las siglas en inglés, pues constantemente generan reglas y parámetros en mejorar y estandarizar. Quiero decir, bueno, ¿para qué hacemos un problema que el método lo pones en mayúscula y el valor del método, correcto? Esa era la palabra adecuada, el valor del método en mayúscula y el resto en minúscula. Es un dolor de cabeza. O sea que, vamos, todo a minúscula y queda, ¿no? Entonces, por eso va el from action, el valor que le pongo en el action, el método post en minúscula. Yo recuerdo que anteriormente esto en aplicaciones, si no lo podías en mayúscula, no funcionaba. Me parece que era así. Bueno, cada aplicación tiene lo suyo, ¿no? Eso varía bastante. Eso es el comentario que hago. Por acá que está en mi captura, está en mayúscula. ¿No? El action es con quién se va a vincular. Y por ejemplo, acá, vaya. Ni siquiera ya solicita el nombre del formulario. ¿Ven? No es necesario el nombre del formulario, ni, ni el accept, charset, OTF, no sé cómo se dice en inglés, H. No, pues, no requiere obligatoriamente. Entonces, en pocas palabras, esto me dice, pues, ¿con quién y cómo? ¿Con qué formulario se va a vincular y cómo? Punto. Ya no lo toma como algo indispensable el nombre del formulario, el tipo de caracteres que va a aceptar. Esto es indispensable, esto es obligatorio. Por ciertas cosas, creo, digo yo, que tiene que tener. Porque digo en este contexto que era, bueno, uno, identificar el formulario, por si nosotros, pues, vamos a generar vínculos directamente con lo que queremos llamar al formulario. Entonces hay que saber cómo se llama este objeto dentro de nuestro sistema, ¿no? Como en el aula, ¿no? Quiero llamar a alguien, pues. Y, pues, quiero saber si ahorita presente o no, pues, de hecho, ¿no? Tengo que llamarte por tu apellido para poder diferenciar. O tu nombre, si es que no se repite con alguien. Y ahora, ¿de qué va este asset, charset? Pues, este achar, asset, charset es cuando uno quiere visualizar su información de PHP, o era, o sea, ahorita lo vamos a verificar, o era, por ejemplo, cuando es una ñ o alguna palabra contiene, ¿no? Por ejemplo, aquí, todos los días, pues aquí en la captura, bueno, o sea, otra palabrita que tenga una tilde o algún tipo de acentuación o algo por decirlo, a veces no lo suele identificar, aparece lo que se llama un comodín. ¿Qué es eso? Dado los ampersand, puede ser A, U, J, P, digo, AS, ¿qué es esa cosa? Es raro. D, ampersand, letras, punto y coma, AS. Digamos, decidías, ¿no? Interpreta, pero no es la manera adecuada de cómo puedes ver en una web. Entonces, para evitar esos detalles, pues, en este caso usé el abset-charset UTF-8 y la estandarización de formatos para que la web interprete. Pero puede ser, digo, ¿no? La cuestión nuevamente de la estandarización de las 3W, en la actualidad, bueno, ya es obvio, ¿no, profesor? Porque el motor de base de datos de la ABC, que sea el Chrome, el Mozilla, el Opera, el Safari, el Tor, el no sé, pues, Vivaldi, X, tantos navegadores que existen hoy día, lo interpretan por defecto. Se está estandarizado, es que esto está solucionado. Puede ser, sí, puede ser que no. Bueno, pues el comentario de todos estos detalles, ¿no? Bueno, vamos al código, a ver, action, action, action. Pues aquí dice sueldo 2, no es el 20 que es sueldo 2. ¿De acuerdo? El 20 tiene que ser sueldo 2. No pone sueldo.
otra disco la de para objetos sueltos, le pongo, por ejemplo. Solo puedo cambiar relativamente, ¿okay? Explicando por qué no vincula, ¿sí? No es tan obligatorio eso. Y por acá, a ver, espacio, un name, y parece que el name, acá me sale name escape, veamos, mire, name, sale name escape. Okay, no, space. Full numbers, puro numbers, pero nada, es como que el name ya está obsoleto. ¿Te acuerdas? En la opción de auto relleno, en el menú contextual de auto relleno, ya full nums, normalizaciones, concurrencias y bueno, no sé qué tantas cosas. Luego, no hay nada que suene a nombre. No quiere decir que el estándar actual, pues, hace que ya no sea indispensable el nombre, pero bueno. Ahora, voy a ponerlo por una cuestión tradicional, voy a decirlo así. ¿Ok? Que tampoco que me diga que no se pueda. Lo que hace esto es indicar que ya no es indispensable. Al menos me entender eso que puse por ahí. Pero bueno. Si no es indispensable el ejercicio, vemos que no se utiliza para nada, bueno, a erradicarlo, ¿ok? A borrarlo. Un detalle, tomar en cuenta. Voy acá, el método post, espacio, voy al accept. Nada, también miren que ya me ha despachado el offset, por decirlo así, pues que nada. Hay puro array. Puro array. Pura matrices. Matrices de cambio de clave, matrices de repetición repetitivas, matrices de intersección asociadas, matrices no asociadas, matrices de no intersección asociadas, matrices de intersección no asociadas y varias cosas que tiene esto de aquí. Eso lo interpreto, pero bueno, ¿con qué rol que funciona? Vaya a saber qué tantas cosas tiene esto que han implementado. Vaya. Entonces, pues acá, nada, pues ni siquiera con la ayuda le da esto. Echarse me da calcular días, calcular formularios, calcular información, calcular usuario, o sea, así que de GD, no, interpreto y casos que esto y no sé qué tanta situación vaya. Y único pedía para que echarse y nada, ¿ves? No aparece. Pues porque pongo ahí y decido dando el chart, nada. Me salen cosas diferentes. Eso quiere decir que esos dos, tanto el name como el upset charset, te da a entender, no digo esto ahorita porque no lo he comprobado, que ya sea estandarizado, es decir, como que bueno, ya volví a ese señor, volví a ese usuario, eso ya es algo cosa del pasado. Debe estar solucionado, está agregado, adherido, confirmado y ya está. Ya, como se dice, eso ya está hecho ya. No te preocupes, ni lo pienses por ahí. Luego que ya viene el paquete incluido, por decirlo así. Así que cuestión de decirle, pero eso es lo que interpreto. Esto que recuerdo de la guía que les muestro, lo hice el año pasado, vaya digo, que el estándar web este año ha renovado, pero wow. Totalmente muchísimas cosas para que dos cosas típicas, en realidad, que de HTML5 lo venía cargando. No lo tengo en memoria. Esto igualmente. Pues genial. Genial en el punto constructivo de ver la evolución que favorece un montón a todos. Voy a quitar esto, que ya no me suma nada. O si me suma algo, a ver, que me vaya a pasar la línea de código, sí. No. Me he despistado, que estoy que hablo y hablo. Me va a faltar algo después. No va. Bueno, tensión de cálculo debería estar, de hecho. Ya, entonces, pues yo creo que haríamos dos contrastes. Yo creo eso. Uno, el que estaba por defecto, y el que pues yo estoy proponiendo por acá. Entonces, pues, voy a hacer eso, para no meter la pata como antes, nuevamente haciendo uno, esto es minúscula, de hecho, es el estándar que se le al post, bien, y ahora solamente voy a hacer un cortar esto, borrar, punto, ahí pausa. Realmente me hice un dolor de cabeza por solo este detalle, pero pues que considero que es necesario explicar todo esto. Porque si no viene con mi persona, ¿no? Aún, vamos a decir, acarreando las cosas del
HTML5, que eso es HTML5, sí, pero pues refiero, vengo acarreando cosas del HTML5, voy a comentar esto. A ver, esto va guión, guión. A ver, esta cuestión, guión, guión, sí, está mal, no estoy comentándolo bien. Y esto va a guión, guión. Ah, sí, ya me acordé. Esto comienza con el signo de cierre de exclamación. Exclamación, dije. Vale, ahora sí ya comenté HTML. Aquí no se le va a pasar. Este es un comentario en HTML. Abres una etiqueta, signo de cierre de exclamación, dos guiones, la información que quieres, dentro de etiqueta, dos guiones. Eso es un comentario que se genera. Y por si las dudas, por si las dudas. Pues es que lo pongo acá en doble instancia, ¿no? Entonces, ambos puntos, más un documento, ¿no? Indicando que esta es la nueva manera de generar un formulario y esa es la manera anterior que se genera el formulario. Sigo trabajando de manera típica. Repito, sí, veo que no es necesario para nada. Vale, pues cambio y hago un check-in, un cambio de comentarios. Comento los dos, deshabilito el de arriba y bien, funciona, funciona. Ese es el mínimo detalle a preocuparme, ¿ok? Pues yo no creo que eso su conflicto. Tampoco digo que no. ¿Qué razón? Pues, solamente ahorita vamos a ver. Realmente lo que sí es un conflicto, dudo. Que sea pues, redundancia, que sea líneas de código innecesario, puede ser, sin duda. ¿Vale? Ahí está. Claro, pero, ¿por qué no aparece nada? Porque pues, el fondo está vacío. ¿Entendés? Es una etiqueta, ¿no? Pues, voy a hacer una pregunta. O, pues. Alguien faltó, una cosa así, ¿no? Nada, una pregunta al aire. Lo que pasa cuando el fondo está vacío. No repercute a mayor escala. Sí, pues, eso está bien. Pero que es algún mensaje que hay un error, un horror. Eso sí, sería para preocuparse, ¿no? Pero no. No hay ni errores ni horrores. ¿Sí? Pues tranquilo, tranquilo, todo bien. Vamos por el siguiente. A ver, vamos aquí explicando y desarrollando. Y hasta ahí el formulario. ¿Qué indica? Trabajar con una tabla. Wow. Eso sí, un poquito dinosaurio. Porque trabajar con una tabla con HTML5 en tecnología no es. Pues para ello trabajamos con enseñar cajas contenedoras. Pero bueno, acá dice una caja. Bueno, no le voy a hacer lío con esto. Voy a ir a evolucionar con ustedes, ¿ok? Vamos a evolucionar en este punto. Bueno, es que es un poquito sarcástico eso, ¿cómo que decirlo? A veces en ocasiones pregunté, a ver, ¿quién de los presentes cuenta con Windows 7? Pero digan, pues sí, ok. Ok, pero pues, que el soporte que te brinde, no creo. Y tener un soporte de Windows 7 trabajando con tecnología actual, que sería lo más adecuado, como que no está bien. Es válido, claro, pues, es lo que tengo, claro, no está mal. Entonces, que pues, de tiempo, de soporte ya no encaja a la actualidad. Tecnología, sí. Se puede trabajar, sí. Es útil, sí. Se puede seguir haciendo, claro que sí. No tiene ningún inconveniente. Solo que en contexto de tecnología, pues, es antiguo, nada más. Eso es lo mismo que veo con la tabla. Se puede trabajar con tabla, sí. Pero no encaja en el perfil de web. Esto. No, no sé, no lo tengo nada más. Porque si alguien en realidad trabaja con Windows 7, en realidad se tiene que decir, ¿cómo o feliz? Un comentario. Tecnología es así. Y en web, mucho más. Y si ustedes pues, han tenido profesores que les han explicado contextos de web a fondo, pues de hecho, pues, hablar de los picapiés, porque la tablet va, el table va de tecnología de HTML3. Y estamos hablando de plan 2000, 2001, 2002. Bueno, estoy enseñando web de hace 20 años. Por eso digo, no creo que me haga mal, ni tampoco se ofenda que el boy trabaja con el Windows 7. Entonces, un comentario que pues, si algún docente, pues. En el curso que ha llevado con ustedes, ha explicado todos sus detalles, vaya, lo quiero sumar para ustedes. Porque dice que el profesor explica una cosa, pero me está tecnología y pues, no tiene ni idea de lo que hace. Pues las cosas son así, ¿no? Y a mí me sorprende ver que hay varias cosas que han evolucionado bastante. Eso está muy bien, genial. Bueno, la etiqueta table, profesor, ¿por qué serviría? Bueno, dudo, dudo, pero en contexto real pasa esto. Pues genial, ¿no? Nosotros podemos capacitarnos en HTML5, lo último en HTML5, lo último en lo que es CSS3, lo último en JavaScript, lo último en Python,
último en C, en C++, y Char, ASP, y infinitas cosas de lenguajes para desarrollar. ¿Sí? Así lo digo rápido. Bueno, en pocas palabras, actualízate todo lo que quieras igual. También, genial, perfecto. Eso está muy bien para todos. No somos, bien, me sumo un montón actualizarme en ello. Como ustedes también, muchísimo más. Ya, pero la realidad es esta. ¿Qué tal si nosotros hacemos soporte y nuestros clientes trabajan con tecnología HTML3, HTML4, HTML2? Ya, pero profesor, ¿por qué no tenemos tecnología hace 20 años, como usted comenta? ¿Por qué? Una razón sencilla. Pues nuestros clientes no quieren gastar en su servicio web. Y sus servicios web son de trabajos internos, locales. Punto. Y no quieren gastar dinero en ello. La parte administrativa, la parte de gestión empresarial, ¿no ve? Prefiere invertir en productos nuevos, en innovación de productos, en más mercadería, en vender más porque va bien vendiendo. Y ellos hacen el tratamiento interno de toda su logística con webs, con una web, sí. Y lo ven con una web, con un formulario, por decir así, ¿no? Trabaja con unos programas, pues, en versiones anteriores, pues está bien, ¿no? Eso, ¿quién dice que está mal? Para nada. No es, por ejemplo, que uno trabaje con un Office 2013, un Office 2010, un Windows 8, un Windows 10, así, un Home, ¿no? Trabaja, ¿qué? Le digo, pues, con una computadora de, o sea, hace 5 o 10 años. Pues, con que rinde y funcione, genial, ¿no? Al cabo, pues, la empresa, nuestro oficio es vender productos. Necesitamos las computadoras para administrar, guardar, hacer nuestra planilla y hacer las cuentas y todo, ya, rinde al 1000. No, lentita, pero seguro. Que no importa que las máquinas produzcan, porque vendemos bastantes productos al interior y al exterior, y eso es nuestros ingresos, ¿no? El dinero y la ganancia y la finanza, punto, es todo. Entonces, la empresa es, ¿para qué quiero cambiar la web? Pues si el trabajo es local, nosotros mandamos un asesor, el asesor es el que se encarga, pues, con sus conocimientos, en vender, traernos la cantidad de productos que requerimos, y nosotros producimos acá en gran escala, y vendemos, y traemos, y eso es nuestro ingreso. Entonces, para ahí, en ese aspecto, ¿no? Quedarse una web, mejor se llama, no, ni le suena ni le frena, ¿no? Como es la expresión coloquialmente, porque su ámbito de financiero está en otro aspecto, en otra perspectiva. Entonces, pues, es el caso, ¿no? Que no dice ya, si implemento nuevos productos, nuevas áreas, y nos toca, pues, ir, entonces nosotros somos felices, después llevar cursos por aquí, cursos por allá, y nos chocamos, ¿qué pasó aquí? Esta web está pura a punto de tabla, a punto de HTML, acá no hay nada de CSS, aquí habla de etiqueta U, etiqueta all, que poner negrita con N, subrayar con S, eso parece Word, parece web, va a ser. ¿Eso qué? Que me lleve un curso de capacitación de Python, que un curso de inteligencia artificial, que un curso de por aquí, un curso de por allá, que me estoy aquí, pues, trasnochando, aprendiendo inglés intermedio para entender mejor lo que hago en mi diseño. Y al momento de trabajar, me voy a trabajar con una web que, pues, todo parece más Word que otra cosa. Y vale, que ¿cuál es el problema? Pues, que es la realidad que se puede pasar. Necesariamente todo cliente, toda empresa trabaja con una web actualizada. Depende. Depende, ¿no? Como cuando uno se soporta en la misma situación, ¿no? Es así. Pero bueno, por eso le digo, ¿no? Esto no descuenta ni quita méritos para nada que trabajemos con un table. Todos deberíamos de conocer, tener noción, conocer, sin duda alguna, pues lo que es tecnología HTML netamente como es. Y sin duda, pues las actualizaciones y las mejoras que tiene HTML. Y sin duda, CSS, y sin duda, ya ves que, y sin duda, PHP, porque no hemos comenzado de cero todavía, ¿no? Pues el comentario, ¿no? Hoy voy a, al tiempo que me da, a complementar la tabla lo que pueda, y la próxima clase llevarlo esto, implementarlo, el caso, seguir acá llenándole facturas con lo que es etiquetas nuevas, y al menos el conocimiento que tengo, y voy con lo que son cajas contenedores. Ahora, a ello, me voy a apoyar también, si es posible, pues con otras aplicaciones. Ya lo mencioné eso. A ver, vamos por aquí. Tere, etiqueta Tere, ¿qué hace Tere? Genera toda una fila. Pues una fila como Excel que tiene celdas. Pues la celda que va a trabajar es. Claro, aquí me confundo. La celda, otra vez me confundo. TH. Esta es una celda que tiene encabezado. Entonces, Tere es una fila. Vamos a llamarla así.
La fila va a tener pues las celdas o los recuadros con la característica de ser un encabezado. Y dicho encabezado va a tener un espacio que se llama col span, columna de espacio. Perdón, no sé qué cosa es. Déjenme cambiar todo. Yo tengo autorrellenidad. Recuerdo que es tecnología actual. Es lo que tiene el autorrelleno o el menú contextual. Y esto que hago, pues, tecnología antigua. Entonces, pues, caballero, ¿no? Eso tengo que hacerlo manualmente todo. Instalar todo esto, pues, manualmente. Entonces, columnas, span, col span, claro. Cantidad de columnas, dos columnas. Estoy creando una tabla en cual tiene una fila, el cual va a tener dos columnas con la característica de ser el encabezado. Obviamente, técnicamente es lo que hay que interpretar con todo ello, ¿no? Bien, pues el espacio de dos columnas va a tener, y esto va a llamarse, o va a tener el detalle de ingrese datos, ¿vale? Ingrese datos. Perfecto. A ver, nos van a esperar un momentito, ¿sí? Por favor. Tengo una situación que voy a tener que solucionar. Disculpen la interrupción bruscamente. Voy a compartir pantalla un momentito. Ahorita sigo explicando. Voy a compartir aquí el código. Y ahorita continúo explicando esto con calma, ¿ok? Ahí. De pantalla, voy a pausar un momento y ya continúo explicando esto.
Ok, a ver, continuamos. Entonces, estamos en ingresar datos. La corrección se ha completado. Ok. Completo. A ver, entonces, ya, no se olviden sus datos para su asistencia, lo envían al grupo de gestión que tenemos. Ok, es en la administración, ahí me anotan sus datos. A ver, vamos a completar. Estamos entonces en ingresar datos. Vamos a la diapositiva, le hice la captura. O oh, no, esto es lo que estaba anteriormente. Y me ha quedado. Entonces, a hacer la captura del caso. Bien, ingresé datos. Ingresé datos. Chao. Vamos a ver el producto cómo va quedando. Aquí estaba anteriormente, o así se encontraba anteriormente. Y así debería de encontrarse actualmente. Claro, ¿por qué? Porque se ve simplemente un segmento, porque no he definido los bordes de la tabla. No creo que va a ser indispensable esto por acá. Lo voy avanzando, ¿no? Porque se ve esto centrado. Está genial. Muchísimo más discreto en gran parte. Se ve esto así. ¿Correcto? Porque pues, no he puesto ni un tipo de borde a la tabla. Pues tampoco va a ser indispensable. Lo que seguimos generando más estructura a la tabla. Ya, vamos a acabar esto rapidísimo. Solamente es, pues, generar eso. Entonces tenemos la primera fila, que es encabezado, que abarca dos columnas. ¿Ok? Y ahí sigue otra columna, otro TR. Perfecto. TR, listo. ¿Qué tiene el otro TR? Igualmente, pues, esto ya tiene una, en la minería, una celda. La celda. Sí, la celda. El otro es un TH, TH. Ah, no, vale, es un TH, no. Esto es un TD, es un TD, es una celda simple, únicamente. Celda simple que va a tener guías. Trabajados, ¿okay? De ese datos, días trabajados, ¿okay? Perfecto, y punto, y algo más por acá, sí, un T de más, es que al costado de días trabajados, voy a indicar lo siguiente, con un botón. Input, a ver, input, ¿sí? Input, ¿qué tipo? Input text, vaya, está bien lo que genera ahí. Input text, ahí pauso, me estoy adelantando demasiado, entonces la captura del caso de las circunstancias, no, guardo, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Está muy bien ello. Entonces, aquí va a agregarse unas cosas. Y el resultado de esto que se va adicionando. ¿Sabes? Así se ve la web. Y así es como va a estar ahora dentro de. Implementando estos datos, muy bien, ya trabajados. Bien, sale uno debajo, por defecto. Está bien. Se ve mucho mejor de lo que pensé todavía esto. ¿Y qué más tiene aquí? Nada, pues, el nombre de el ID vacío. ¿Algo más? Resume esto. Bueno, sí. Sí, así sugiere aquí que sea. Nombre de días, puede ser PT, días trabajados. Aunque la sintaxis es lo que no solicita eso. Sí. Nada, no solicita nada.
Pero bueno, vamos a ver. Name, de comillas, necesario. DT, días trabajados. El otro es un... ¿Qué era? ¿Qué tenía? ID. Bueno, eso sí se va a programar con llave. Vale. Con llaves que específicamente. Ya. Entonces, bueno. Actualizar eso, ¿no? Por lo que veo, no es remotamente obligatorio. Tampoco es necesario, pero bueno, las actualizaciones del caso. Guardo esto y qué pide por aquí. Días trabajados. Ya, está. Esto queda fuera de serie. Esto queda fuera de serie. Ya está eso generado aquí. Y aquí qué viene. A ver. Entonces terminamos. Horas trabajadas. Y algo muy parecido a esto, así que bien, esto está con el TR. Perfecto, a ver. A ver, eso ya está dentro de su TR, no sé por qué aquí lo dejé externamente. Sí, hay un error en parte de ellos. Esto está genial. El único detalle es que es TR. Tendría que estar acá. Y esto aquí y esto acá. Cierro el TR. Es el único detalle en sintaxis. Sintaxis, un orden. Básicamente un orden. Puede hacer afuera, igual funciona esto. Lo muy bien hemos visto. Así que no hay ningún inconveniente por esa parte. Bien, a ver, ustedes. Pues. Nada, no, esto no va a cambiar absolutamente nada. Hemos hecho. Bueno, estamos a la hora, ¿no? Dejamos esto. Tanto carga un montón con esto de acá. Dejamos esto aquí donde está. Cuestión de editar cuatro diapositivas falta acá. Los 13, básicamente son rellenar hasta este punto. Ah, pues, esto del PHP, les voy a ocuparme la próxima clase. Complementar algunos detalles que básicamente es como copiar y pegar. Pero nada, pues lo hacemos con calma la próxima sesión de clase mejor, ¿ok? ¿Para qué saturarnos ahorita con tanto? ¿Estamos bien? Ok, entonces, pues para finalizar nuestra sesión de hoy, recordarles, por favor, dejen sus datos en el chat que tenemos del grupo de gestión. Paso asistencia. Primero, como siempre, la apertura del grupo, la grabación de la sesión de clase, el archivo, ahorita, ahora mismo lo comparto. A ver, voy a guardar esto. Se lo compartiendo en el grupo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, consulta, tal vez que quieran realizar? Si no, bueno, damos por fin nuestra sesión. Y aquí a enviar justamente este archivo para que puedan ustedes guiarse, orientarse, cualquier duda que tengan. Bueno, la próxima sesión de clases, veo en el grupo igualmente, ¿no? Ahorita, evidencia no estoy pidiendo por si acaso. Si ustedes gustan enviar, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Por eso es que me avance el día de hoy, quiero pues compartir, bueno, que sepa que pues estoy practicando en clase. El material lo estoy compartiendo ahorita, ¿de acuerdo? Ya lo compartí en el grupo, ahí lo tienen. Lo voy a subir también en plataforma actualizada ahorita. Y bueno, pues no sé, cualquier duda. Pues si tenemos el grupo, tarea, pues progresivamente vamos avanzando. Esta es toda la captura, pasito a pasito, todo lo que hemos hecho. Después no sé, si hay alguna duda, igualmente, ¿no? En saber la próxima clase, en el grupo, y pues en mi alcance, con respecto al tema, pueda aportarles. Bueno, entonces voy a completar esto antes de cerrar la sesión. Voy a subir en plataforma el material de semana 2, como siempre, y ya, cerró la grabación de un momento. Es que me olvide, no puedo esperar que la grabación del MIC nos permita tener pues, material didáctico
Y ya, pues eso simplemente lo comparto, lo adjunto al grupo y ya está. Voy a subir el archivo de una vez. Pero elemental es que ya está compartido con ustedes. Eso es lo importante. Este es el grupo. Esto, pues, un complemento como siempre, ¿no? Pero bueno, voy a dejar listo en el grupo y con esto ya cierro la sesión de hoy. Esto es el material 1, pero bueno, lo subo en la semana 2, porque pues, ya estamos en semana 2 actualizando. Mismo nombre, por defecto, porque si es una versión de PHP desarrollada en PHP 1, pues cuando termine ya lo actualizaré. Listo, bingo, ya está esto compartido. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Me despido con todos, gracias por su atención. Cuídense hasta nuestra siguiente sesión de clase. Buen inicio de semana para todos.